Vamos para allá. Mira la diosa. Compartan esta directa rápido ahí, por favor. Compartan rápido, 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 mucho, 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 compartan rápido. Bueno, quiero hacer esta directa desde el fondo de mi corazón para todos los cubanos que están en Cuba. El pueblo de Santiago está en la calle en estos momentos. De los golpes y los errores hemos aprendido. Ojalá y esta directa puedan verlo la gente de Cuba y todavía no nos hayan quitado la conexión de internet porque sabemos exactamente cómo funcionan esos descarados. Señores, este es el momento de que todos los cubanos se unan, de todas las provincias y de todos los lugares. Este es el momento de que algunos vengan ahora a criticarme de que estás en Estados Unidos. Cuando yo estaba en Cuba lo hice. Yo estuve el 11 de julio ahí. Y este es el momento de que si todos salen, se acaba todo. Se acaba todo. Ustedes merecen vivir bien. Ustedes merecen estar libres. Ustedes merecen todo. Este es el momento que tienen que salir todos de todos los lugares. No tengan miedo. No están solos. El mundo está mirando, señores. El mundo está mirando. Ustedes no pueden seguir como viven. No tienen necesidad. Ningún cubano tiene que obligatoriamente escapar de Cuba para poder vivir bien. No hace falta. Esa no es la vida. Ustedes pueden estar ahí, pero es ahora cuando tienen que hacerlo. No tengan miedo. El mundo los está mirando y cada cubano, desde donde quiera que esté, los va a apoyar. Pero todos juntos, acaben ya con eso ya. Acaben ya con eso. Ya no tienen nada que perder si ya están viviendo muy mal. Ya no tienen nada que perder. Compartan esta directa, por favor. Yo tengo una fe muy grande y yo le pedí hoy a Yemayá. Hoy mismo le pedí a Yemayá también por la libertad de los cubanos. Yo tengo una fe muy grande de que eso termine y que los cubanos puedan vivir una vida digna, una vida normal, una vida como se merecen y que paren ya de estar viviendo como los lleva a ese tipo de personas asquerosas que los está llevando a una vida miserable. Señores, es ahora. Si todos se unen, no van a poder con ustedes. Si todos se unen, no les van a poder dar palo como hicieron la otra vez. Si todos se unen, no van a poder, no van a poder con ustedes, porque ustedes son más fuertes que nada juntos. Ya Santiago está en las calles, La Habana para afuera, Guine para afuera, todo el mundo para afuera, todos los lugares para afuera, Pinar del Río para afuera, Villa Clara para afuera, todos para afuera. Cubanos, ahora es cuando hace falta estar unidos. Olvídense de las diferencias de pensamiento, olvídense de todo. Esto nos afecta a todos, a las familias de cada cubano. A todos los cubanos nos afecta. Este es el momento de hacerlo. Háganlo, háganlo. Yo tengo una fe muy grande que ustedes van a poder. Todos juntos, de donde quiera que esté, vamos a poner un granito de arena para que se logre acabar con esa dictadura asesina. Todos para la calle sin miedo. Ustedes no pueden seguir viviendo como están viviendo. Y si no lo hacen, lo que les espera a ustedes no es nada bonito. Y a mí me entristece verlos viviendo así. Yo quiero que ustedes vivan bien, que estén como ustedes se merecen. Salgan a las calles todos, todos, todos juntos. No tengan miedo. Salgan juntos. Y si les van para arriba, y si les van para arriba, tienen dos cosas. Dos cosas. Dos cosas. Verdaderamente les voy a decir dos cosas. Los hombres fuertes, si te dan, mete. Y las mujeres con niños, arrodíllense. Arrodíllense y quédense quietas y que no puedan inventar que ustedes le dieron a ellos. Las mujeres con niños, esténse tranquilas. Arrodíllense.
arrodíllense y pidan libertad. Libertad, pero que no vean que ustedes le levanten la mano, porque después les viran todas las imágenes como hicieron el 11 de julio, que empezaron a inventar cosas al revés. Los hombres, los guapos, los abacuá, la gente de, los, de las religiones, es ahora cuando tienen que defender a sus mujeres, a sus niños, los presos políticos que están en prisión, las madres, es ahora cuando tienen que sumarse, que tienen a todos sus hijos injustamente presos. Súmense todos para la calle, que ustedes tienen miles de motivos para salir a las calles y pelear por la libertad de todos ustedes. Miles de motivos ustedes tienen. Es ahora cuando tiene que salir todo el mundo. Si todo sale, ellos no pueden organizarse porque no tienen nada para poder poner orden. No tienen fuerza para poder poner orden. No la tienen. Pero salgan todos ahora y no viren para atrás hasta ser libres. Al final, ¿para qué vas a virar para acá, para atrás, para tu casa, a comer pan duro? ¿Para qué? Si no tienes nada que darle a tu hijo, no tienes nada que darle a tu hijo de merienda. No tienes absolutamente nada, no tienes luz, no tienes nada. Ya pásalo en la calle hasta que sean libres. Ustedes pueden, esto es cuestión de tiempo. Esto es cuestión de horas, nada más. Si todos lo hacen, ustedes amanecen libres. Este es el mensaje que le doy de corazón a todos ustedes. Que si yo estuviera ahí, yo estuviera en las calles. Y ustedes lo saben. Les mando un beso bien grande a cada cubano. Y les mando toda la fuerza que Yemayá, que Changó, que Ochun, que Dios, si crees en Dios, en lo que tú creas. Que todo lo que tú, en lo que tú creas en este mundo te dé la fuerza para salir para la calle y entender que esta es la única manera que tú tienes para ser libre, para lograr lo que tú necesitas, para salir de toda esa mierda de dictadura y de asesinos y de gordos que comen súper bien jamón, queso, carne, leche, lo tienen todo y tú no tienes nada. Tú no tienes absolutamente nada. Este es el momento de unirte. Este es el momento de olvidarte de las diferencias, de olvidarte de todo y saber que tú tienes un problema y tú lo tienes que resolver por tus hijos, por tu familia, por tus padres ancianos, por ti. Este es el momento que tienes que hacerlo. ¿Ok? Vamos a estar pendientes todos, donde quiera que estemos, en cualquier cubano que estemos, en cualquier lugar, sea en Europa, sea en Japón, sea en Estados Unidos, en donde sea. Vamos a estar pendientes. Recuerden que el mundo los mira. Ustedes no están solos. No pueden meter a Cuba entera presa. Esta vez salgan todos, todos. Y tápense las caras. Tápense las caras también. Si tienes miedo, sal y tápate la cara. Si no lo tienes, no te la tapes. Pero sale para la calle como quieras. No tengas justificación. Hazlo ahora y logra lo que tú necesitas para que cambie tu vida. Si no este año. No te espera nada bueno en este año. Cada vez va a ser peor y peor y peor y peor y peor y no vas a tener salida jamás en la vida. Vas a vivir así siempre. Y tú no quieres eso. Tú quieres un cambio y tú quieres ser libre y tú quieres tener leche para tus hijos y tú quieres vivir y tú no quieres ningún hijo de la gran puta que te esté dirigiendo de la manera que te dirige. Y tú no quieres tener la vida de mierda que ellos tienen luz en su casa y tienen todo y tú no tienes nada. Y eso va a seguir así. No escuches diálogo con esa gente, que con esa gente no se dialoga. Esa gente no le importa tu situación. No le importa que tu familia se muera cuando no hay medicamentos. No le importa, y ya te lo han demostrado millones de veces. Porque es que te lo han demostrado, que no les importa de tu vida nada. Pues sal a la calle y piensa en ti. Hoy piensa en ti y di basta. Basta, pero salgan todos juntos y logren quitar a toda esa gente del lugar donde están, que nunca tenían que haber estado, jamás en la vida. Únanse todos, cubanos, únanse todos, que ustedes lo van a lograr, se los aseguro que lo van a lograr. Les mando un abrazo bien grandote y vamos a estar pendientes de todo. Y ojalá, Dios mío, protégelos, ojalá y ellos lo logren y todos entiendan que tienen que salir a las calles. El día que lo entiendan, todos los gordos esos se van a terminar. Toda esa vida que ellos tienen se va a terminar y ustedes van a ser libres. ¡Anda! Vélez, grande. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Nada que añadir, nada que quitar. Excelente. ¡Qué dura, qué dura!